por primera vez nos va a saludar en este año nuevo 2018. ¡Pablo Echenique! ¡Echenique Pablo! ¡Hola! ¿Qué tal, querido Pablo? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¡Feliz año! Pues feliz año nuevo a todos. La verdad es que os estaba escuchando con mucho interés lo que estaba comentando Fernando, ¿no? Que Podemos hace 10 años era un proyecto de partido para un proyecto sí. de país. Pues como hoy. No, mira, Podemos nació, para los que no lo sepan, en el año 2014. Sí. Y fíjate tú que cuando nació Podemos rompimos el bipartidismo, abdicó el rey Juan Carlos, cambiaron a Rubalcaba por Pedro Sánchez y nació Rivera a petición del IBEX 35. O sea, casualidades. Sí. Fue el nacimiento de Podemos toda una bomba de relojería. Pues sí. La verdad que sí, y menos mal que estamos ahora mismo donde estamos porque somos tan necesarios para este país. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué te han traído los Reyes? Pues me han traído... un proyecto de país. Un tren eléctrico. Sí. No, ¿y quién va más rápido, el tren o tú? No. Eres un mamón, guaper. No. Bien. No, me gusta porque, bueno, me han traído un joystick también. ¿Un joystick nuevo? ¿Así? Sí. Sí. Un joystick nuevo para... pues, pero uno Bluetooth, para... no, imagino ya. No, eso yo estoy esperando a que Steve Jobs, pues, o la empresa, mejor dicho, Steve Jobs... Steve pues, Jobs lo tienes claro. Sí, porque Steve Jobs... La empresa, como pues... ¿Cómo hables con el Poly Rincón? Pues saque un joystick con Siri. Eso es. Para poder hablar con ella y, pues, ensayar los proyectos propositivos de un país que necesita un cambio drástico de gobierno. Se cortan los cables, Siri. Sí, se cortan, vamos, exactamente. Oye, por cierto, me gustaría mandar un fuerte abrazo. Adelante. Me gustaría mandar un fuerte abrazo para dos trabajadores en cuestión, dos trabajadores de Castilla y León Televisión, porque he leído en la prensa estos últimos días que en las campanadas, que no estamos aquí desde las... ¿Qué ha pasado? Hicieron, atención, un 0,0 de cuota de pantalla, sí. Cero espectadores a las 00 horas. O sea... Ahí está. Unos cracks. Pobrecillo. ¿En serio? Sí. 0-0. No, de verdad. Y precisamente son los que más apoyo necesitan. Pero sí. Yo creo que esto es una cuestión de la estadística. ¿A quién les estaría viendo? Por lo menos la familia o algo. No puede ser que salga cero todo el tiempo. ¿Y no hay una pedrocha en Castilla y León para hacer algo ahí? Yo creo que eso es lo que hace falta, ¿eh? Que se ponga alguna como casi Dios la trajo al mundo y ya sabes tú cómo sube el sal. Claro. O el ser. Como eso un día lo tenemos que analizar, ¿eh, Pablo? La frase esta de la pedrocha, la transparencia es feminista. Bueno, algún día la podemos... Bueno, sí. Sí, bueno, porque la transparencia yo no creo que esté hablando precisamente de una transparencia física. Sí. Yo creo que está hablando de otro tipo de otro tipo de transparencia. Sí, joder. Y ya sabéis a qué transparencia creo que se está refiriendo, la del bloque monárquico, que hace una convivencia con un análisis bipartidista dentro de un margen de maniobra de la ruptura definitiva del PSOE. Sí. Yo creo que era un guiño, un aplauso y un grito al alba por Podemos. Al alba. Bueno, sí. En cualquier caso, Pablo, hemos empezado un año nuevo y habíamos dejado pendiente también la semana pasada algunas noticias. Estábamos repasando el balance del año pasado, pero son cuestiones que no debemos olvidar este año y que yo creo que tienen que estar ahí hasta que se resuelvan. Hombre, por supuesto, mira, como hace pues escasas horas, pues ha sido todos los Reyes Magos y todo lo que se había hablado y bueno, pues incluso en Madrid con Carmena y tal. Yo quiero mandar un fuerte abrazo. ¿Vosotros os acordáis de esos tres albaceteños que pedían la independencia de Albacete frente a las puertas de la Comisión Europea en Bruselas? Sí, exactamente, eso sí, decían, pues, ¡paja! Sí. Claro, efectivamente. Bueno, pues yo lo que quiero es mandarles un fuerte abrazo porque ya lo decíamos entonces, si lo de Cataluña está mal, lo de Albacete va a acabar mucho peor que lo de Cataluña. Porque tienen navajas allí, ¿no? Sí. Y además hay navaja, o sea... Eso puede acabar a navajazos. Como para entrar ahí a requisar, ya vas a ver tú. Eso es. Que un abrazo muy, muy, muy fuerte para esos tres albaceteños. Porque, sinceramente, creo que necesitan todo el cariño, sobre todo en estas fechas, y sería un buen regalo la independencia de Albacete, no ya la catalana. Perdona, y la independencia de Albacete, además, no tenemos a un Puigdemont, pero está, yo qué sé, María José Navarro, que podría ser presidenta de la República
de Albacete sin ningún problema. Exiliada en Bruselas también. Oye, la Navarra es podemita, es de las nuestras. Sí. Por supuesto. Oh, no lo sabes tú. Bueno, pues entonces. Ahí estamos. Entonces lo tendría muy, muy fácil, porque nos empezaríamos a hacer coaliciones con los verdes y otros partidos minoritarios y obtendríamos la mayoría absoluta para Albacete. Bueno, quiero mandar un abrazo también muy grande para un hombre que acaba de llegar de su viaje de novios a España, que es Alberto Garzón. ¿Ahora? Que también ha estado 6 meses. Pues, claro, pues una luna de miel como la que tienen todos y cada uno de los españoles. 6 meses, 6 meses y medio, un día arriba, un día abajo. Así que, pues bienvenido a la actividad parlamentaria, Alberto Garzón. Pablo. Que, pues ya le estamos... ¿Qué? ¿No leíste en Twitter lo que dijo Alberto Garzón? De que vivíamos peor que nuestros padres. ¿Así? Dice literalmente: nos vendieron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, pero la globalización ha tumbado ese relato. Vivimos peor. Pues no, la verdad es que no. Hizo un comentario al respecto, dime. Que dijo que pensaba que la vida que llevábamos era peor que la vida que habían tenido nuestros padres. Entonces, claro, todo el mundo le saltó a la yugular. Oh. En tanto en cuanto no creían que sus padres hubiesen ido de vacaciones o de luna de miel como la que se, como la que se pegó él, o sea, o la boda que tuvo. Hombre, yo entiendo que Pablo Echenique, igual no has leído el Twitter de Garzón. ¿Qué pasa, que te tiene bloqueado o qué? Me tiene bloqueado. Sí, no, mira, es que me tiene bloqueado. Y yo también a él, porque como eso, ¿sí?, que me tenía bloqueado, digo, yo también. Y vale, bueno, vale. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el compañero Whopper sobre esas declaraciones de Alberto Garzón. Nosotros vivimos peor que nuestros padres. Bueno. ¿Por qué? Porque nuestros padres iban año y medio de viaje de novios. No como Garzón. Y bueno, pues... Se gastaban 100.000 euros en una boda también. Incluso más. 120.000 euros o 130.000. 20 millones de las antiguas pesetas era lo normal. Lo normal para nuestros padres, según Alberto. Vamos, yo imagino que Alberto diría nosotros de forma genérica. No nosotros, su señora y él. Bueno, pero bueno, en cualquier caso, más recuerdos, más abrazos. Mira, más recuerdos y más abrazos. ¿Vosotros recordáis cuando hablé en su día de la consejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, que no sabía castellano? Dar soporte a las iniciativas que ellos... Sí que se trabucaba hablando, que era una cosa que era una vergüenza. Ciertamente van a tener... M'excuso perquè realment tinc poca pràctica amb això de l'espanyol. Bueno, comentábamos lo que todo el mundo sabe, que se siente más cómoda en su idioma natural, que no sabe hablar castellano, más que nada porque en Cataluña allí no lo habla nadie. Sí. Entonces, bueno, yo lo que pido, aunque los Reyes Magos ya hayan pasado, bueno, pido no, o deseo que los Reyes Magos le hayan dejado a esta buena señora, Clara Ponsatí, pues unos cuadernos de Rubio, unos libros de texto de Santillana, para hablar un poquito más de español, de lo que pueda saber, más que nada por postureo. ¿Por postureo? O sea, a mí me parece muy bien que... Sí, que tenga un mínimo conocimiento, pues si tiene que ir un día a comprar el pan en Madrid, o tiene que coger el metro cuando venga a Madrid, algo muy de consejeras de educación de la Generalitat, que no tiene ni coche oficial ni nada. Hay un problemilla con eso, cosas que... Hay un problemilla con eso, porque si los Reyes Magos han ido a dejarle sus presentes a Clara Ponsatí, yo creo, si no estoy equivocado, que es una de las que está en Bruselas con Puigdemont. Sí, esta pasó la noche buena en Bruselas. O sea que... ¡Ah, sí! Pues sí. Mira, primera noticia, es que como me tiene bloqueada también del Twitter, pues también no me tiene bloqueada. También me tiene bloqueada. En fin. Pues vaya racha. Y luego también, pues, a ver, ¿vosotros recordáis los universitarios catalanes que pedían que se les aprobara sin ir a clase? Ah, sí, eso es una maravilla. Porque estaban en tiempo de lucha y tal. Bueno, y recordáis que hablábamos también de que antes no había lucha y también se les aprobaba sin ir a clase, ¿no? Sí, y que no le contaran la nota de los exámenes. Bueno, pues para ellos también desearles, es que no lo hice en el último programa, pues darles también nuestro fuerte abrazo y desearles un muy feliz año. Y yo creo que al final, si seguimos luchando, vamos a conseguir el objetivo. Es decir, es verdad, que nos aprueben. Y ya, de hecho, esto es lo primero. Y lo segundo va a ser que nos den el sueldo sin ir a trabajar. O sea que... No, pero eso Podemos ya lo lleva pidiendo desde hace tiempo, ¿eh? La renta mínima universal. Lo vais pidiendo. Exacto. Qué bien suena, Whopper. La renta mínima universal. Suena como lo de las matemáticas, lo del mínimo común denominador, máximo común múltiplo. Sí, MCM y MCD. Renta mínima universal. Sí. Exactamente. Whopper, va aprendiendo el Whopper, Pablo. Puede. Uy. Esto tiene futuro. Y eso que. Y Ed.
Y eso que solamente estoy aquí 15-20 minutos con vosotros, que si llego a estar 15 horas... ¿Tres horas? Va, o tres, o dos horas, vamos, el Whopper ya es el nuevo Pablo Iglesias. No, bueno, en serio, nos volvemos lagartos como los de bueno, V. A ver, esto con respecto a noticias que ya habíamos comentado anteriormente, es que me ha salido un gallo. Sí. Y ahora hay una noticia que me ha llamado poderosísimamente la atención. Y es una noticia que me ha llegado precisamente desde un lugar del mundo. Ah, y las otras, y las otras han llegado de Marte. ¿Un asteroide o algo? No, o sea, me refiero que no es una noticia de una... Esto creo que viene de Tailandia. Ah, vale. Y atención porque me muy encanta bien. El titular. Dice, protesta por su despido pegándose al suelo de la empresa. ¿Pero cómo pegándose al suelo? ¿Con superglue o...? Sí, sí, o sea, sí. En la mano pone superglue y se pega justo a la entrada de la empresa. Pues tiene la palma de la mano adherida con superglue o loctite a una de las baldosas en señal de protesta. ¿Por qué? Pues porque la han despedido después de 17 años currando allí. ¡Ay, qué bonito! Y sigue ahí. Entonces, y sigue allí. De hecho, creo que lleva como 40 días y 40 noches. Y él ha entendido que era la mejor forma de denunciar un abuso laboral. Bueno, yo sinceramente quiero decir al respecto que para que se vayan a Génova 13 el que quiera, que ahí hay cargos que no son correctos, sí, ya estamos. Porque a este pobre hombre se le ha despedido de una empresa por la que ha dado todo, ha dado su vida. Y bajada. Ya se ve, eso es. Y además ya se ve por su forma de protestar que tenía mucho apego a la empresa. Ah, sí, claro, estuvo. Ahora, es un chiste, Pablo. Oye... Estoy pensando en otras profesiones que hiciesen ese mismo tipo de protesta, como por ejemplo que alguien que tiene que dedicarse a limpiar cristales, pues que se quedase pegado al cristal allí permanentemente. Spiderman, ¿no? Exactamente. Spiderman, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es. No, si es que al final, es que, en fin. Bueno, y luego también una noticia que me ha llamado mucho la atención porque me ha encantado. Esta viene de un país que es también un país extranjero, que es Valencia. Ah, la venga, haciendo amigos. Y dice así. Sí, además un que conoce bien el Whopper, que le gusta mucho y tal. Pues dice... La ciudad de las magas republicanas. Exacto, la ciudad de las vagas... No, vagas magas, republicanas magas. No, porque las vagas son muy trabajadoras. Magas, sí. Magas republicanas. Vale. Te deben tener bloqueado. Pues detenido tras denunciar a la policía que no le habían pagado la droga que había vendido. ¿Cómo? Detenido tras denunciar a la policía que no le habían pagado la droga que había vendido. La policía local de Valencia detuvo el otro día a un hombre después de que denunciara que no habían pagado la droga que presumiblemente acababa de vender a un grupo de consumistas. Bien, es que aquí nadie trabaja gratis, es lo que quiero decir. Vosotros, no, en serio, vosotros denunciaríais a vuestra empresa si no os paga, ¿no? Pues claro, aquí lo mismo, pues sí, este claro, es un tío sí. honrado, un tío honrado que ha hecho lo que haría todo el mundo. Era la policía, cartas arriba sí. y por eso mismo no se le puede detener. O sea, es mi opinión, ¿dónde estamos? A otros señores también se le paga por cosas, por trabajitos, ¿eh? Y no me refiero a droga precisamente, pero hay otras que causan, pues, adicción. Y además, mira, rima, adicción, corrupción. Hacer trabajitos, que te los paguen y luego pasarlos por debajo de la mesa. Madre de mía. Verdad. Yo me imagino la escena del tío llamando a la policía. Oiga, es que acabo de vender unos gramitos y no me los quieren pagar. Y ya llevamos unos días así. Y ya vale. Ya está bien, porque... Y es que una cosa está bien... Siempre. Porque tengo familia... Cuando les llamo no me cogen... Claro, porque tengo familia, hijos, tengo que comer y... Claro, y luego la policía dice... Y uno está aquí trapicheando y no hay forma... Exactamente, claro. Yo no voy a estar trapicheando para que luego encima me tomen el pelo. Y además lo he hecho, todo legal, aquí tengo la factura, mire... Para que vea que no le estoy engañando. Para que vea que... Exacto, que no le estoy... Bueno, y luego una última noticia que me ha llamado poderosísimamente la atención. Venga, rápido, que esta es la última. Que dice, 54 años conduciendo sin carné. Ah, perfecto. Una vecina de Ferrol que se sacó el permiso en 1963, pero que no fue nunca a recogerlo. Bueno, pues yo quiero darle la enhorabuena a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por su rapidez en pillar a esta señora. O sea,
se dan más prisa en ir a Barcelona para dar porrazos el 1 de octubre y esta pobre señora debería aplicársele la ley de memoria histórica, que es un carnet del año 63. O sea, que lo obtuvo durante el franquismo. Ya lo sabía. Ya estamos, ya hemos ido. Además, te digo una cosa. ¿De dónde era la mujer? De Vigo, Ferrol. ¿Lo dijiste? De Ferrol. De Ferrol, quizás. Sí. Ah, sí. ¿Y quién nació en Ferrol? Franco. Franco, pues eso, a mí no me la pegáis. Ferrol del caudillo y 3.000 pavos que tiene que pagar. Y la pobre Forcadell, que no ha atropellado a nadie, 150.000 del ala. Queridos Corner, ¿qué tal estás, querido Pablo? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Muy bien, la verdad es que bueno, ha sido una semana bastante prodiga. En noticias. Sí. Está bastante bien. A mí me ha gustado esta, lo que pasa es que llevo todo el fin de semana dándole vueltas. ¿Con qué noticias? Estos 52.000 euros que nos va a costar la nueva ideilla de Ahora Madrid en el ayuntamiento. 52.000 euros destinados al informe sobre el impacto de género del soterramiento de la M30. Es una cosa que no entiendo, no hay por dónde cogerla, pero que yo todavía estoy flipando. Bueno, o sea, yo creo que es un estudio bastante, bastante necesario. Sí. Efectivamente, o sea, había que hacer una encuesta de campo, precisamente 52.000 euritos, que no son nada de los madrileños, de todos los madrileños, para saber cuál ha sido el alcance del soterramiento de la M30. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir lo del impacto de género del soterramiento? ¿Qué pasa? ¿Que como es un túnel ahí hay una cuestión sexista? ¿Cómo sale? No. ¿De que se meten los coches en un agujero? ¿Cómo sale un hombre? ¿Cómo sale una mujer? Yo entiendo este ejercicio de discrepancia que ahora mismo hay en ese estudio de radio. Sí. Pero evidentemente había que hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque el estudio es una herramienta dentro, no de un proyecto de país, sino de un proyecto de una vía que conduce precisamente a una nueva sociedad, que es la sociedad plural y diversa, dentro de una campaña propositiva que hacemos para evitar una ruptura definitiva con el PSOE. Bancos. Ah, vale, perfecto, he llegado tarde con lo de bancos. Vale, no, perfecto. No, de todas maneras, la gente se lo estaba pidiendo todo el mundo. Pero bueno, ya hablaremos del estudio este en cuestión, porque creo que tienes la centralita absolutamente colapsada de noticias. Pues sí, tengo la centralita bastante colapsada de noticias. Sí. Y vamos a empezar precisamente con una noticia que, bueno, ha sido comentada en algún que otro medio, pero me gustaría hacer una acotación y evidentemente pues mandar un abrazo a todos esos trabajadores del Grupo Z. Pablo, una pausita antes. Sí. El diccionario al que hacía referencia es el ITER Sopena. ¡Hombre! El ITER Sopena. Si es Sopena, te tiene que sonar, Pablo. Pues sí, porque está como el país, que da mucha pena. Eso, hombre, plural. Sopena. Gracias a Natalia, que nos lo ha aclarado. Enric, gracias, Natalia. Decíamos, a ver, primera noticia, ¿con cuál abrimos? Bueno, pues la primera noticia, la que tiene que ver con el cierre de las revistas Tiempo e Interview, que comentabais al comienzo del programa. Eso es. Bueno, todo el mundo ha dicho, ¿no? Ya que tenía una revista y tal, pero nadie se ha sumergido en el fondo de la cuestión. ¿Sí, qué? El cierre de la revista Interview es lo que ocurre con los gobiernos, es el ejemplo de lo que ocurre con los gobiernos de ultraderecha como el Partido Popular en España. O sea, cierra la Interview porque en España no hay libertad. Y sobre todo medios que enseñan. Sí. Como era Interview. Con pelos donde enseña, exacto, mira, bien traído, con pelos y señales. Sí. O sea, cierran Tiempo e Interview. Fuerte abrazo para todos los trabajadores. Y eso se debe a que con el PP cierran medios, están cerrando medios informativos. Exactamente. Una noticia que no sé si estoy flipando todavía. ¿Con qué? Lo dirán, O sea, ¿qué tendrá que ver que esté la derecha gobernando con el cierre de Interview? Imágenes que salen, claro, Wopper, son unas imágenes, claro, son unas imágenes de gente, pues, de tías que salen, Pablo, en tetas. No, ultraderecha, el recorte, como siempre, el recorte de libertad, lo dirán, el problema es que lo dirán en serio algún día. Ya estoy diciendo, vamos, sí. Y más que nada lo estoy diciendo para que los que pues están en el mundo nuestro pues tengan argumentos pues para sacar la patita de vez en cuando, porque igual están callados y no se les ocurre nada. Bueno, una noticia que me ha llamado también poderosísimamente la atención, que no sé si os habéis enterado los trabajadores de Copia, que es que Carlos Herrera ha renovado. tres años. Bueno, nosotros estamos muy contentos en Podemos. Sí, ¿no? Fijaros si estamos contentos que hasta Manuela Carmena va a dejar circular a los coches por Madrid de forma normal. Sí. O sea, va a dejar circular en los dos sentidos. Y a los peatones. A los peatones también, ¿no? Sí, a los peatones.
para celebrarlo. Gran noticia la de su renovación. Sí. Nosotros en Podemos también queremos renovar. Estamos ahí con el nombre dando vueltas. El nombre del nombre, ¿es verdad que vais a cambiar el nombre de Podemos entonces o no? Al parecer era un fake, ¿eh? ¿Sí? Sí, decían que no era una noticia de verdad, pero es que las reacciones son importantes. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, vamos a ver, yo he hecho unas declaraciones públicas a propósito de esto, porque decía, no, es que efectivamente se va a cambiar de nombre, no, Podemos va a cambiar de nombre de cara a las autonómicas del año 2019 y las generales de 2020, sí. Bueno, y yo he dicho públicamente que es una mentira como una casa. Pero vamos, como bien comentáis, la noticia ha generado muchísimas bromas en las redes sociales. Vamos, y si yo he dicho que es una mentira como una casa, es que entonces lo vamos a cambiar, porque esto es igual que cuando ratifican a un entrenador de primera y luego lo cesan, pues aquí lo mismo, he tenido cuando que salir para ratificar. Cuando ratifican un entrenador, eso quiere decir que la semana que viene lo echan. Exacto. Entonces ya ves como en 24-48 horas lo cambiamos. ¿Y hay alternativas entonces o no? Sí, hay varias alternativas al nombre Podemos. Por ejemplo, hay una que es ya pues al paso que veamos, hacemos lo que podemos. Sí. Otra que es queremos pero no podemos. Sí. Otra es pudimos. Sí. Otra es el PEPI, que es el partido de Pablo Iglesias, porque al final siempre manda él. Sí, esa me gusta. Luego ¿sí? también tenemos la de como sabéis ya Podemos, pero estamos barajando cambiar la P por la J. Sí. O la D de Domingo por la P de Pablo. O sea, ¿cómo cambiarlas? Intercambiarlas. Intercambiarlas, sí. O sea, sería Jopemos. No, espera, o sea, donde está la P pones la D y donde la D la P, ¿no? Eso es. Ah, entonces sería Dopemos. Dopemos. Bueno, también estamos pensando en poner el nombre de Jodemos, Petamos. Sí. Petamos. Por los petas. Sí. Pero como es un partido con proyecto a largo plazo y con vocación de futuro, vamos a llamarlo Podremos. Podremos. Seguramente. ¿Y pudrimos? Pudrimos, bueno, esto ya si no nos sale bien. Exacto. De cara al futuro. Además, Pudrimos sería el jefe, el cabeza de lista por Madrid, tiene que ser el profesor Vilches. Pudrimos está. Quiero mandar. Pudriríamos. Bueno, no sé si es el prepedito cuán perfecto, como se diga. Bueno, quiero mandar desde estos micrófonos de Libertad, la cadena COPE, un fortísimo abrazo. ¿Ah? Y lo digo en serio, a Rodrigo Rato. Hombre. Un abrazo enorme, porque apareció el otro día en el Congreso, esta semana, y atención porque se metió contra Soraya, contra Mariano, contra De Guindos y contra Montoro. Y contra Fátima Báñez también. También, o sea, vamos, hemos estado a punto de ficharle para Podemos en el mercado de invierno. O sea, estuve, de verdad, Casi, o sea, ¿verdad? Mira. Estuve a un tris de llamarle por teléfono. Hubiese sido el Coutinho de Podemos. Por favor. En vez del Barça, pues para Podemos. Sí. Bueno. Un poco más y claro, lo que pasa es que ahora no tiene posible. Y pero bueno. Seguimos mandando fuertes abrazos. Por ejemplo, también y un abrazo muy cordial para alguien que ha sido noticia esta semana, que es Artur Mas, que se va. No se queda. No se queda, sino que se va. Sí, verdad. Artur Mas, un hombre honrado que ha dimitido. Eso es. Dimitido, verbo que no se ha conjugado jamás, ni en Génova 13 ni en Moncloa. Eso es. Porque honrado. En España no dimite nadie. En Cataluña, sí. Artur Mas, un hombre ejemplar, un tío generoso, que encabezaba un proyecto y se apartó para poner a Puigdemont, con quien se lleva fenomenal. Sí. Así que Artur, Rodrigo, queridos amigos, mi abrazo. Y de mis compañeros. Eso es. Bueno, vamos a hablar de un compañero precisamente que se llama Raimundo Viejo Viñas. Otro crack. Que es diputado de Podemos en el Congreso. Este es de Barcelona, de Comú Podem. Sí. Que afirma que los niños que juegan a ser superhéroes, como Superman o Batman, el día de mañana se convertirán en asesinos de mujeres. Pero bueno, no, es que lo ha verdad, dicho. ¿Eh? Que lo ha dicho el Congreso, pero macho. Qué barbaridad. Bueno, no es nuestro, No, esto se llama Raimundo Viejo Viñas, diputado de Podemos en el Congreso. Repítelo, por favor. Sí, sí. Raimundo Viejo Viñas. Lo que ha dicho. Ah, lo que ha dicho. Raimundo ha dicho, los niños que juegan a ser superhéroes como Superman o Batman se convertirán en asesinos de mujeres. Entonces los actores de Juego de Tronos sí que se van a convertir. Entonces, claro, yo aquí lo por flipo, en Asesinos a Espada. Vosotros habéis jugado con Superman, ¿no? Yo sí. Pues prepárate. Con Superman.
Sí. Yo era muy de Superman de pequeñito. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí le tengo que defender porque es como un compañero. Ha dicho una burrada, pero tengo que defender. No puedo estar más de acuerdo con el compañero. A ver cómo lo argumentas. A ver qué digo yo ahora. Porque claro, porque si empiezas con superhéroes terminas como Ruiz Mateos. Sí. Y claro, pues ¿Qué puedo decir? Los niños deberían jugar en vez de a eso a ser personajes más pedagógicos, como por ejemplo Kim Jong-un, Stalin, Fidel Castro, Silvio Rodríguez, porque por ejemplo, Silvio Rodríguez. Dice, "No, es que yo quiero voy a jugar a ser Capitán América." Pues sí. Depende de qué América estemos hablando. Si es una América venezolana, pues perfecto. Sí. El que es el de Capitán de América del Norte. Sí. América del Norte, exacto. Sí, porque un saludo a El Salvador y han tumbado como Trump. Y luego uno puede decir, no, es que yo quiero, a mí me gusta jugar con los muñecos de Spiderman. Sí. Spiderman, o sea, un trepa. O sea, empieza siendo un trepa desde niño, luego entras en la juventud desde el Partido Popular y acaba siendo ministro. La secuencia estaba clara. Bueno, mi abrazo también. Perdona, es que no me quito la cabeza el niño que quiere jugar a ser Silvio Rodríguez. Qué infancia más divertida. Bueno. Sí, sí, con la guitarra. ¿Y el juguete del disfraz de Castro? También. Sí, y además tiene un botón detrás que habla 8 horas el tío, sin parar. Sí. Tiene una batería, una autonomía de 8 horas. Sí. Bueno, luego también quiero mandar un abrazo que no os podéis imaginar lo grande que quiero mandar el abrazo a Juan Carlos Monedero. Sí. Porque tiene un late night en Público Televisión. Es verdad. Sí, señor. Tiene un late night, tiene un programa. Yo creo que hay gente que te envidia, ¿eh? Pero también, sí. Han visto que tú eres un tío medio. Trabajas aquí. Te están contraprogramando en el propio partido, tío. Sí. Bueno, pues el asunto no es que más que nada tú contándolo mal de un compañero eres capaz de decir ¿sabes lo que pasa? Que para mí Monedero es el auténtico don Juan Carlos. El auténtico no tendrá tanta audiencia como el monarca cuando hacía el mensaje de Nochebuena, pero para mí es el mejor. Hombre, es el mejor. Bueno, vamos a ver, vamos con una noticia. Pero que me ha llamado la atención. ¿Qué vas a decir el programa de Monedero? ¿Cómo se llama el programa de Monedero? Para verlo un día, aunque sea. Creo que se llama En la Frontera, una cosa así. En la Frontera. Sí. ¿Sabe de dónde, entre dónde y dónde? En la Frontera, sí, bueno. ¿En qué canal está? En Público TV, ¿eso qué es? Fíjate si está bien puesto el programa, que en el sorteo de Copa ha sido Español-Barcelona, o sea, En la Frontera. Ah, o sea, perfecto. Los dos equipos ahí. Sí, correcto. Y por no hablar del Leganés-Real Madrid, que vaya chollito, le ha caído al equipo de Zidane para remontar el vuelo. Vamos a ahorrar muchos viajes, está bien, hombre. Sí. A ver, vamos a hablar de una avión, ¿no? De una compañera. De una compañera que se llama, bueno, Mari, es Mari. Sí, que pero no es de Podemos, es del PSOE, digo compañera porque somos de izquierda. Claro. Se llama María del Mar Romero, es del PSOE y es alcaldesa de la localidad de Marchena, Sevilla. Parece que esta señora prometió en campaña electoral rebajarse el sueldo, que estaba estipulado según por el alcalde anterior de 50.000 euros. Creo que tenemos un corte de la televisión local de Marchena de esta mujer prometiendo sobre su sueldo si salía alcaldesa. En cuanto al sueldo del alcalde, que también es algo que al ciudadano le interesa en campaña electoral, ¿qué sueldo debería tener un alcalde de Marchena, teniendo en cuenta el número de habitantes que hay en nuestro municipio, nuestro presupuesto? Pues el sueldo que yo creo que debe tener un alcalde de Marchena, si tenemos en cuenta la ley de reforma local del Partido Popular, puede cobrar hasta 50.000 euros al año. Ese es el límite de la ley. No vamos a cobrar, como dice la ley del PP, que son 50.000 euros, para nada. Atención, no vamos a cobrar, como dice la ley del PP, 50.000 euros para nada. Para nada. Atención, nada. Pablo, porque esta señora ha cumplido. Ha cumplido su promesa electoral, sí, porque ya no cobra 50.000 euros como era el alcalde anterior, no. Ahora cobra, obviamente se lo ha bajado considerablemente, cobra 49.530 con 24. 49.530 con 24. Sí, señor. O sea, a eso se llama cumplir las promesas electorales. Sí, no, señor. Gente honrada. Para nada, como decía. No, 50 euros para nada. Y ahora parece que la oposición quiere conseguir aprobar la bajada de sueldo de 49.500 a 27.600. Obviamente, al pleno no ha ido la alcaldesa. ¡Echenique, Echenique's Corner! ¡Hola! ¡Hola, Pablo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal, hombre?
Bastante bien. Siempre suelo decir lo mismo, pero que estamos en un estado de optimismo, más que nada porque somos la nueva política. Y ya se sabe, la nueva política está hecha para comprender desde ahora los que ejercen el poder tan malamente, de cara a cuando lleguemos nosotros al poder, pues saber administrar los recursos económicos que se hayan agotado y cumplir nuestros propósitos, aunque no permitamos de ningún modo que se acaben las situaciones privilegiadas. Muy bien, exacto, es una campaña propositiva. Siempre. Exacto, cuando lleguéis al poder, por eso habéis cambiado el nombre y era Podremos en vez de Podemos, o algún día Podremos. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿cómo viene en la semana? Vamos con las Eche... Cargadita. Eso es. Vamos con las Eche News de la semana. Ay, ¿cómo me gusta? ¿Repite eso? Las Eche News. Eche News. Está muy bien. Eso bueno, es. Pues... para todos aquellos que se acaban de conectar a esta emisora de radio, sí, y me escuchan por primera vez, lo que suelo hacer es pues destacar noticias que me han llamado poderosísimamente la atención y que han podido pasar desapercibidas para gran público en diferentes medios, ya sean de lengua de signos, escrito o... ¿Qué tal está el café? Muy rico. A ver si... Perfecto. No, es que, ¿cómo se nota que sois unos privilegiados trabajando con el cafecito? Sí, bueno, vamos con la primera noticia que la trae el ABC, que es mi diario de cabecera. Es que yo no soy nada sin el ABC. Exactamente. Bueno, dice así el titular: una chapuza que le ha costado muy cara a la ex vicealcaldesa de Fuenlabrada, María Teresa Fernández González de Izquierda Unida. Sí. El Tribunal Supremo ratifica la condena a 6 meses y 1 año de prisión por usar, atención, material municipal valorado en 179 euros para hacer obras en su casa. Bien, bien. Sois unos indignos. Eso es, eso es. Van a por nosotros. La postura de Podemos es que van a por nosotros. Por vosotros. Sí. O sea, además... Estos 179 euros era para que efectuaran su vivienda las obras necesarias para evitar filtraciones de agua. Sí, sí. O sea, vamos a ver, las filtraciones que se tienen que considerar y de las que el Tribunal Supremo se tiene que ocupar, sí, son las filtraciones de la Gürtel. Las filtraciones están en la Gürtel. Ese es mi Pablo. Porque ¿dónde hay goteras de corrupción? En Génova 13. Yo ya no voy a decir dónde es, porque ya lo sabe todo el mundo, ya lo has dicho tú. Seis meses... y 1 año por 180 euros miserables. Exactamente. Claro, otros lo hubieran arreglado con su tarjeta black. Pero, sí, pero claro, que como es Izquierda Unida, o, vamos a por el blanco. Como por fácil. Ejemplo, el padre de Espinar. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? El padre de Espinar. Yo por lo de la tarjeta black. No, es que no digo nada. Atención, Pablo. Sí, creo que estamos perdiendo la sintonía. Entonces, ¿qué pasa cuando...? Van a por vosotros. Y no van a por María Teresa Fernández de la Vega, ¿eh? No, que esa es del PSOE, sino que van a por María Teresa Fernández González de Izquierda Unida, de las nuestras. Sí. Ya, está bien. Correcto. Bueno, vamos con más noticias. El País. Bien. Hacienda denuncia a Shakira ante la Fiscalía por presunto delito fiscal. Considera Hacienda que debería tributar en España los ingresos generados en todo el mundo. ¿Así? Compañero del País, os habéis patinado. ¿Así? Eso de declarar en España o en Cataluña o en Tabarnia, porque ya está allí. Y tiene que tributar todo, hasta la loba en el armario. O sea, la loba en el armario también hay que tributar. También, se ve que hace poco pues ha debido cenar con Messi y sí, ya le ha puesto en antecedentes. No, sí, al final va a tener razón José María García cuando decía aquello de pagamos impuestos americanos y recibimos impuestos de Zambia. ¿Y sabes por qué? Porque esto es África. Sí. Y mira, además, si es residente, pues que tribute como Ronaldo, sí, y que tribute la bicicleta esa que canta también. La del Baute. Eso es. Exacto. Y si no tiene pasta, pues que haga una colecta, que seguro que los aficionados del Real Club Deportivo Español contribuirán gustosamente después del trato dispensado a Piqué el otro día en la ida de la Copa del Rey. Un trato muy amable, sí. Y Tomás Guas el primero, seguro. ¡Chaval! Bueno, vamos con otra de ABC, que por si no lo he dicho, es mi periódico de cabecera. Atención que estás buena, ¿eh? ABC. Abro comillas, interrogante. ¿Que me tengo que hacer la cama? Sí, señor Junqueras, esto no es un hotel.
Tras su primera noche en prisión, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña se levantó y bajó a desayunar al comedor de su módulo de Extremera. Según ha podido saber ABC, un funcionario se le acercó y le dijo: señor Junqueras, suba a la celda que tiene que hacer la cama, que la tiene sin hacer. Ah, ¿que me tengo que hacer la cama? Sí, esto no es un hotel, zanjó el funcionario de prisiones. Bueno, pues a mí esto me parece inconcebible. ¿Que se tenía que hacer la cama Junqueras? No. Para empezar, me parece inconcebible que, tratándose del señor Junqueras, que es una personalidad pública, sí, ya lo que me indigna es el comienzo de la noticia. Sí. Bajó a desayunar. O sea, lo normal, sí, es que, lo como ocurre en todas las cárceles, es que te suban el desayuno a la celda. Sí. ¿Cómo que es eso que bajó a desayunar? En cualquier cárcel pasa esto todos los días. Hay un, sí, servicio de unos funcionarios de prisiones que se ponen pues una cofia y van entrando en todas las cárceles ofreciendo el desayuno. ¿Quiere usted un desayuno continental? ¿Quiere usted un desayuno con zumo de naranja y esas cosas? Es que yo no sé. Y una flor. Y una florecilla. Y unas azafatas ahí simpáticas. O sea, encima que hizo el esfuerzo de bajar. Y bueno, ¿y qué es eso de hacerse la cama? La cama ya se la están haciendo Puigdemont desde Bruselas, sí, a Esquerra y al pobre Junqueras. Que es Junqueras, no el pollito de California. Ah, no, hombre. Exactamente, hay, bueno, una diferencia. Claro que sí. Bueno, vamos con otra noticia que me ha llamado poderosamente a la atención. Este es el periódico de Pedro J. Digital, sí, el español. La Tabarnia. La Tabarnia. Bueno, dice: el AVE a Castellón se estropea, sí, llega con media hora de retraso y Rajoy, que iba dentro, lo confunde con un avión. Esto, no sé si será algún tipo de declaración que hizo Rajoy, que en vez de AVE llamó avión al AVE. Es correcto, sí, después la, sí, rueda de prensa. El asunto es que el AVE este, que supuestamente va a una velocidad de escándalo, yo no he ido nunca a AVE porque esto me parece para ricos, yo siempre he ido en un mercancías. Pues este AVE de que iba a Castellón se vio adelantado por un cercanías. Mira, qué bien. O sea, exactamente. Increíble. Claro, yo leo esta información y claro, piensa mal que acertarás, que dice el sabio refranero español. Este AVE iba a Castellón. Sí. Bueno, pues señoras y señores, tres capitales de Valencia tienen AVE. Sí, las tres. Alicante, claro. Valencia y Castellón. Sí. Perfecto, no me extraña. Como todo el PP de Valencia va a acabar en Chironao, pues para poner más facilidades a los amigos y familiares que vayan a verles, ahí está este nuevo AVE de AVE, bueno, que es lo mismo, de Castellón. No pensando en los ciudadanos, sino en ellos mismos, porque yo no soy tonto. Que a mí no me la pegáis, que yo ya sepa que está el AVE a Castellón. O sea, que según usted, señor Echenique, han puesto el AVE en Castellón para que los familiares puedan ir a visitar a los presos después de que se sustancie la Gürtel valenciana. Exactamente, esto, exactamente. Sí, sí. Y esto, bueno, que es que el AVE queda muy bonito y contribuye al diseño arquitectónico institucional del país. De lo que se trata es de renovar instituciones, de superar las expectativas de la socialdemocracia del PSOE, de que Podemos no pida crédito a los bancos, que tenemos en la mano a los socialistas, que haya un proyecto de país, correcto, una campaña compositiva, un sistema bipartidista, un proyecto de política exterior, política expansiva contra la austeridad y una de gambas. Perfecto, hola, bien. Muy bien. Bueno, pues después, bueno, del AVE... Ah, por cierto, yo a ti te he visto en un AVE, ¿eh? Que te has dicho que se lo cogía a cercanía. ¿Hola? ¿Hola? No digo nada, ¿eh? Era una vez. Es que ahora ha dicho que solamente cogía mercancías. Sí, sí, solamente cogía mercancía. Ah, mercancías. No, es que se escucha fatal. Bueno, vamos con más noticias. Que había una señora o alguien que se mosqueó de manera injustificada porque, claro, a Pablo Echenique le acompañaban en el tren, pues la gente de Atendo. Y la señora esta pensaba que le acompañaba por ser quien es. Hola. Hola, Pablo. Sí, bueno, vamos a seguir con una noticia. Nos vamos a ir a un pueblo de Castellón que se llama Coves de Vinromà. Sí. El asunto es que el vuelo del Moscardón, que debe ser pues una obra muy moderna de un compositor... Del general Moscardón. Pues
Es una melodía, una sintonía que alerta a los vecinos de este pueblo. Ah, tenemos un corte. Sí. Vamos a ver, Paloma. El ayuntamiento de Coves de Vinromà, en Castellón, es noticia. ¿Por qué? Pues porque desde principios de año, a través de los altavoces del campanario, cuando algún vecino del pueblo tiene 1870 vecinos, si alguno ve que llega un posible estafador de luz, gas o telefonía, llama al campanario y suena esto. El vuelo del moscardón del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Tal cual te lo cuento. La canción se suma al repertorio local compuesto por Viva la Gente, que todos los días suena a la una de la tarde para decirle a los vecinos: es la hora de comer y tenéis que tener un mensaje de positivismo, venga arriba a comer y hacer lo que tengáis que hacer. Pero cuando está el estafador o sospechan que hay un estafador, el estafador de estos que se hace pasar por cobrador del gas. Sí. Pues está muy bien esto. Ahí está la gente. Eso se pone para comer. Esto se pone para comer, sí. Exacto. Bueno, fíjate, suena esa canción, ¿sí?, la del vuelo moscardón, cuando se intuye la presencia de estafadores en el pueblo. Me encanta lo de estas dos palabras, estafar y pueblo. Sí. Me suena muy familiar, ¿verdad, Mariano? Sí. Estafar al pueblo. No sé de lo que os sorprendéis. O sea, nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? Advertimos al pueblo con música de denuncia lo que está haciendo este gobierno del Partido Popular al pueblo. Si yo fuera DJ... Sí, o sea, sí, porque tiene que haber un tío ahí pinchando las canciones, claro, en el campanario. Yo tendría... He estado pensando en diferentes músicas para diferentes warnings. Sí. Por ejemplo, si vienen a hacer campaña al pueblo Rajoy y Soraya, pongo la sintonía de los ladrones van a la oficina, y así el pueblo se entera. Que viene Rivera. Mira, ahora viene Mariano y Soraya. Mira, ahí está Mariano. Los ladrones. Exactamente. Y por supuesto. Por ejemplo. La Rivera. Canción esta de sí, que viene Rivera al pueblo, pues una canción de Los Inhumanos que se llama Me duele la cara de me duele la cara de ser tan guapo, que viene Rivera. Ahí está. What do we do, we do, what do we do, we do, what, what do we do, we do, what do we do, y ahí viene Rivera con arrimada. Me duele la cara. ¿Qué te parece? De ser tan guapo. Sí, ya sabes, exacto. ¿Qué más? Por ejemplo, si viene Donald Trump, pues la marcha fúnebre. Si viene Montoro, el money, 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 money de Lisa Minnelli. Y que viene Kim Jong-un, una de Perales. Sí, ¿cuál? Una que le representa mucho a él, que es un velero llamado Libertad. O sea, que viene Kim Jong-un a Coves de Vinromà, a Castellón. Pues esa es la que yo pondría de Perales. Total, que está... joder, pues te habías todo el día ahí poniendo discos en el campanario. Sí. Ese sería tu trabajo. Uh-huh. Qué bien, qué maravilla. Y bueno, también quiero mandar un... Como es menester... una felicitación al rey Felipe VI, que cumple 50 años de edad. Cuánto me alegro de que alguien que ostente un cargo público por voluntad democrática, llevándose una pasta de contribuyente, cumple años y encima tengamos la obligación de felicitarle. Me encanta. Querido Pablo, adiós a todos. Ha sido un placer una semana más contar con